Que cuando hay una generación de empleos importante, eso te hace una oferta, que tienes mucha oferta de trabajo, pero no hay tantos trabajadores, entonces tienes que verte obligado a mejorar los salarios, compensaciones, beneficios, y eso hace que el mercado y los beneficios que reciben los trabajadores sea mejor, porque hay mucha oferta de trabajo. Se mantienen y son los que han reportado, son los que generan más de 36 mil empleos en lo que va del año. Bueno, no, de enero a septiembre de este año. De los más de 36 mil son un poco más de 18 en Reynosa, le sigue Tampico con un poco más de 8 mil, y luego está Matamoros con más de 6 mil y Nuevo Laredo con un poco más de 3 mil empleos. Ya vamos muy bien, ya rebasamos todas las metas que se tenían. Como les decía, más de 17 años rebasamos estas metas y va muy bien. La verdad sí se ve un año muy positivo, rebasando los récords de hace más de 17 años.